En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús, existe un lugar de paz y gloria, una morada eterna donde residen seres de luz y amor, la corte celestial. Por ello, comparto con ustedes la maravillosa esperanza que emana de esta corte celestial. En momentos de oscuridad y dificultad, cuando nuestros caminos parecen obstruidos y la incertidumbre nos agobia, acudimos con fe a la poderosa intercesión de los ángeles y santos que conforman esta corte, quienes ante la mirada amorosa de Dios nos acompañan y abren los senderos que conducen a la paz y la prosperidad. La oración es la puerta que nos conecta con lo divino, y a través de ella podemos experimentar el poder transformador de la corte celestial en nuestras vidas. Permitámonos elevar nuestras plegarias con sinceridad y devoción, reconociendo nuestra humildad y dependencia de la gracia divina. Recordemos siempre las palabras del Salmo 91, porque Él mandará a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En el nombre de Dios Padre Supremo, Padre de luz y de amor, Dios Padre Eterno, pido por la intercesión a toda la corte celestial, a Jesucristo, Hijo único de Dios, al Espíritu Santo Omnipotente, a María Santísima Reina del Cielo, a todos los ángeles y arcángeles, y a todos los santos y beatos para que con su poder y bondad acudan en nuestra ayuda. Pido con toda mi fe en este acto de limpieza para alejar de mí y de los míos toda maldad, todo sufrimiento, toda negatividad y malas vibraciones, envidias, mal de ojo, salaciones, maleficios, entierros, hechizos y cualquier otro mal, visible o invisible, físico o espiritual. Amados ángeles y santos de la corte celestial, en este momento de encuentro sagrado, elevamos nuestras voces y corazones con la certeza de que su presencia amorosa está con nosotros. Hoy nos unimos en oración para experimentar el poder transformador que fluye de esta corte de luz y amor, sabiendo que ante la mirada atenta de Dios están dispuestos a interceder en nuestras vidas para abrir caminos hacia la paz, la prosperidad y la bendición. Oh divinos ángeles y santos, recordamos las palabras del Salmo 34:7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. En esta verdad encontramos consuelo y confianza, sabiendo que su protección y guía están presentes en cada paso de nuestro camino terrenal. Les pedimos que con su presencia luminosa aparten cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino hacia la plenitud y la felicidad. En este instante sagrado, nos entregamos en completa humildad ante su gracia y sabiduría. Conscientes de nuestras limitaciones humanas, reconocemos que sin su divina intervención, nuestros esfuerzos son en vano. Por eso, venimos a ustedes con fe y esperanza para que a través de su intercesión ante el trono de Dios abran caminos donde solo veíamos bloqueos y desesperanza. Ángeles y santos, ustedes conocen los deseos más profundos de nuestros corazones, las aspiraciones que nos mantienen en vilo
y las metas que anhelamos alcanzar. Imploramos por su benevolencia para que en su sabiduría divina guíen nuestros pasos y nos lleven por sendas de luz y bendición. Confiados en su cercanía, sabemos que no estamos solos en este peregrinaje terrenal. En la quietud de nuestro interior, les presentamos nuestros sueños y proyectos, nuestras inquietudes y preocupaciones. Que su presencia sanadora inunde nuestra mente y corazón, liberándonos de la ansiedad y el temor y fortaleciéndonos con la paz que solo proviene de Dios. Queridos ángeles y santos, intercedan por nosotros ante el Altísimo para que en su misericordia podamos experimentar los prodigios y milagros que solo Él puede obrar. Permitir que nuestras acciones estén siempre en armonía con su voluntad y que nuestra fe sea fortalecida para perseverar en la confianza de que Dios abre caminos donde parece no haber salida. A través de su divina guía, podremos encontrar soluciones donde solo vemos problemas, oportunidades donde solo vemos dificultades y esperanza donde solo hay desolación. Que su poder, amor y bondad nos impulsen a ser instrumentos de paz y amor en el mundo, irradiando la luz de Cristo hacia todos aquellos que cruzan nuestro camino, quedando así todos nuestros caminos abiertos a la abundancia, a la prosperidad, a la salud, al trabajo, al amor, a la suerte, a la perfecta armonía y paz espiritual. Que el Señor Jesucristo, con su preciosa sangre, nos cubra y selle para no recibir daño ni mal alguno, purificando así nuestros cuerpos y almas. Que la Virgen María nos tienda su amorosa mano y nos haga llegar sus bendiciones de amor y paz, para poder vivir tranquilos y paz en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Que los ángeles y arcángeles nos cubran con sus alas y nos hagan llegar la luz de la prosperidad. Abran nuestros caminos a la abundancia para que no falte el pan nuestro de cada día. Que los santos y beatos nos den su sabiduría para así aprender a vivir correctamente y que no nos falte nada en nuestra vida, como así lo prometió nuestro Señor Jesucristo. Ángeles y santos de la corte celestial, les pedimos que también ayuden a aquellos que se sienten perdidos y desamparados, que su amparo divino los rodee y que sientan la fuerza de su presencia en sus vidas, abriendo caminos de esperanza y redención. Que quedemos protegidos de ahora en adelante de los individuos y entidades malvadas para que no puedan volver a separar ni lastimar a los miembros de mi familia amada. Con profunda gratitud nos postramos ante ustedes, benditos ángeles y santos, reconociendo el poder de su intercesión en nuestras vidas. Que nuestra fe sea siempre fortalecida por el poder de la corte celestial y que nuestro corazón esté lleno de gratitud por los milagros y maravillas que obran en nuestro caminar. Acudan cuando antes en nuestra ayuda, porque los necesitamos en este momento contra el maligno y los que siguen sus obras en este mundo. Necesitamos su divino auxilio para que llegue la abundancia a nuestro hogar y cada miembro de mi familia pueda avanzar, ser feliz y conseguir todo lo que se proponga.
Encomendamos nuestros deseos, sueños y anhelos a su cuidado amoroso, confiados en que con su presencia cercana, los caminos se abren y las puertas se desbloquean. Que cada paso que demos esté guiado por su amor y la divina providencia, para que podamos alcanzar las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Por Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, hoy, mañana y siempre. Amén. Que la paz de Cristo esté siempre con ustedes. Queridos hermanos y hermanas, que esta oración milagrosa a la corte celestial para abrir caminos sea un faro de esperanza en momentos de desafío y obscuridad. Que podamos recordar siempre la promesa del Salmo 35, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche dura el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Confiemos en que la corte celestial está velando por nosotros, abriendo caminos hacia la paz, la felicidad y la realización de nuestros más profundos anhelos según la voluntad de Dios. Amén. Recuerda darle me gusta a este video. Recomiéndanos y compártenos con quienes creas que necesiten esta poderosa oración. No olvides suscribirte y activar la campanita para que puedas recibir los mensajes que nuestro Señor tiene para nosotros.